El doctor Beltrán Lozano González, en una reunión que tuvo con el alcalde provincial Henry Maldonado, manifestó que busca trabajar en conjunto con la Municipalidad Provincial de San Martín y realizar trabajos descentralizados. Con esto, se pretende combatir la anemia en la región. Que hoy hemos venido a seguir articulando, como siempre, como órganos descentralizados, que somos E-Salud, para seguir mejorando nuestras acciones a nivel de la población que tanto lo necesita, ahora más que nunca, buscando nuevas estrategias en esta post-pandemia. De repente algunas acciones inmediatas que te van a hacer. Sí, nosotros estamos justamente ya la próxima semana dejando la documentaria pertinente para hacer campañas descentralizados en toda la provincia de Tarapoto, ¿no? Y el San Martín, en la cual queremos hacer a las personas, a enseñarles preparación de alimentos, que ahora es muy importante en el post-COVID, que estamos teniendo incremento de la desnutrición y la anemia, que se ha incrementado más del 50%. Y esa es nuestra preocupación. Mira, como órganos locales y descentralizados que somos, como es salud, es nuestra preocupación a toda la región San Martín. Esa es mi preocupación a mí como autoridad. Entonces, eso vengo a pedir de una manera de ayuda, de mucha sinergia, articulamiento, porque solo no se puede hacer esto. Entonces, estamos quedando que las campañas van a ser pronto en todo lo que es la provincia, y de esa manera poder tener gente saludable y viendo, tratando de ver lo que es calidad de vida. Hoy día estamos celebrando el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Hoy día vamos a hacer una caminata, mire, estamos con lluvia, pero vamos a hacer una caminata desde Suchiche hasta la Plaza de Armas y paralelo hasta el Salud, con el único ánimo de decirle a la población que tiene que mantenerse enérgico y haciendo actividad física para evitar estas enfermedades.